El día de hoy, la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, filial sur, se complace en tener la presencia de uno de nuestros docentes de la universidad y quien les habla, Giovanni Ricalde de Villera, coordinador de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres en Arequipa. Se complace en presentar al doctor Jorge Luis Conde Granados, quien es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, nuestra Casa Superior de Estudios. Tiene muchos posgrados, en realidad, vamos a señalar solo algunos de los más importantes. Tiene posgrado en Análisis Económico del Derecho por la Universidad de Buenos Aires, Arbitraje Comercial Internacional por la Washington College of Law de la American University. También el doctor Jorge Luis Conde tiene estudios de negociación comercial por la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. También especialización en Project Finance por la Escuela de Negocios del Instituto de Empresas de Madrid, España. Es profesor de los cursos de Derecho Societario y Derecho Corporativo y es presidente del Centro de Estudios de Sociedades, Fusiones y Adquisiciones de Empresas de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad San Martín de Porres. Me complace presentarles en esta ocasión al doctor Jorge Luis Conde Granados. Muchas gracias, doctor Giovanni. Desde aquí un gran saludo para toda la comunidad de Arequipa, sobre todo para, especialmente para nuestra casa de estudios de la universidad. Espero de alguna manera, me gustaría estar presente a la próxima, doctor Giovanni, allá. De hecho, va a haber una oportunidad nuevamente de poder estar allá presente con todos. Y agradecer, obviamente, por el gran trabajo y el cariño con que le pone usted, doctor Giovanni, a todos estos temas académicos en la Facultad de Derecho en la filial sur, ¿no? Realmente es un trabajo invalorable y desde aquí tenemos mucha consideración con todo el trabajo que está haciendo en el sur, ¿no? Definitivamente para lo que nos trata o nos toca el día de hoy un poco conversar en base a lo que está sucediendo hoy en día en el estado de crisis que estamos a nivel mundial, sobre todo en materia de COVID-19, es que de alguna manera tenemos que enfrentarnos a nuevas formas de hacer negocios en el Perú. Y esta forma de hacer negocios en el Perú pues hace que muchos empresarios pequeños, medianos sobre todo, tengan de alguna manera la oportunidad de poder hacer cambios de giro de negocios, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros hemos implementado aquí muchas normas, hemos visto muchas normas en materia de cambio de negocios, de giro de negocios, y definitivamente es un elemento muy importante para poder encaminar pues, estas formas de negocio, nuevas formas de negocio que están abriendo acá en el país, ¿no? Voy a comenzar a compartir un poco lo que he presentado, lo que he hecho para el día de hoy, ¿no? Está atendiendo bastante a lo que es la figura del COVID-19, ¿no? Bueno, definitivamente, tal como yo comentaba, esto es una época de resiliencia, ¿no? ¿Qué significa resiliencia? Resiliencia no significa, o sea, es afrontar los nuevos desafíos, ¿no? Es decir, salir de un estado un poco complicado que tienen ahorita todas las empresas y convertirse y transformarse, ¿no? Entonces, en el ámbito, se aplica a todos sentidos, no solamente a los empresarios, sino también en el ámbito legal. Definitivamente, nosotros como abogados tenemos que enfrentar este tema de resiliencia acompañando a los pequeños o medianos o grandes empresarios. ¿Y para qué digo esto? De alguna manera, nosotros, bueno, en este caso yo he tenido la oportunidad de poder leer un par de libros en esta etapa de que comenzó la cuarentena, y definitivamente voy a sacar un artículo sobre los dos libros que he leído, pero sobre todo me llamó la atención bastante este libro que he leído, que es The Infinity Game, ¿no? De Simon Sinek. Por ejemplo, hay una frase de Simon que de alguna manera me deja bastante, bastante acorde con estos tiempos, ¿no? Y es la frase esta que dice que las compañías resilientes pueden salir del otro extremo de la agitación completamente diferente de lo que eran cuando entraron. Y a menudo están agradecidas por la transformación,
Entonces, yo le tomo mucho en consideración este tema de la transformación. Hay empresas que de alguna manera están obviamente transformándose, ¿no? Pero transformándose no desde el punto de vista de reorganización, de una reorganización societaria. Estamos hablando de una transformación desde el punto de vista de cambio de giro de negocios, ¿no? Y es ahí donde de alguna manera este mismo autor hace un análisis importantísimo e interesante del caso Victorinox. Si alguien ha escuchado acaso un poco acerca de la marca Victorinox, Victorinox, de alguna manera, es una fabricante de navaja suiza, ¿no? Es una fabricante de navaja suiza y esta empresa de navajas suizas había la posibilidad en aquellos años, hace unos 15, 20 años atrás, de alguna manera de poder llevar estas navajas tranquilamente en los aviones. Uno podía llevar una navaja en un porta, en una bolsa o un equipaje de mano, ¿no? Una de las principales empresas de su rubro, en este caso Victorino, y además las navajas representaban el 95% de todos sus ingresos, que era su principal y único ingreso en ese momento, que era realizar navajas. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con Victorino? Hubo un acontecimiento que muchos de ustedes, me imagino, deben haber escuchado, un acontecimiento, un antes y después, que fue el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. ¿Correcto? Muchos de ustedes, me imagino, debe haber visto esta fotografía o este gráfico, ¿no? Un avión que está obviamente a punto de colisionar con una de las dos torres emblemáticas a nivel mundial, que eran las Torres Gemelas, y con lo cual obviamente desencadena una crisis económica mundial y sobre todo una crisis mundial de terrorismo. Ahora bien, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de Victorinox. Victorinox de alguna manera tenía el equipo de navajas, y por tanto, este que era su foco de actividad económica, pues de alguna manera se vio descompensada, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, fue una prohibición mundial de llevar navajas mediante equipaje de mano en las aerolíneas, es decir, desde ese entonces ya no se llevan más navajas a nivel mundial, o sea, en los vuelos que uno tiene, ¿no? Nacionales e internacionales. Las ventas obviamente se desplomaron de esta empresa, y el negocio soportó altibajos, ¿no? Es decir, sufrimos una crisis a nivel mundial como en el año 2001, que no fue una pandemia, pero sí fue un ataque terrorista ya de connotaciones mundiales, ¿no? Entonces, pero le afectó bastante a una empresa, en este especial, a Victorinox. ¿Cómo está hoy la empresa, por ejemplo? Es decir, estamos hablando de 2001 a 2020, 19 años después. ¿Cómo está hoy esta empresa? Esta empresa, ni bien sucedió este tema, comenzaron con la etapa de poder ingresar a otro giro de negocios. ¿Y cuáles fueron estos giros que de alguna manera tomaron en cuenta? La de las fragancias, la de los artículos de viaje y la de los relojes, ¿no? Esta compañía se volvió mucho más fuerte que fue antes, y ahora, y esto es importante, ahora las navajas suizas representan solo el 35% de sus ingresos. ¿Y cuál es el otro 65%? Pues las fragancias y los artículos de viaje y los relojes. Es decir, si bien o mal le fue un poco complicado el tema del ataque a las Torres Gemelas en el año 2000, en el año 2001, pues creo que al final esta empresa fue bastante resiliente, y obviamente en esa etapa, en esa crisis que vivió esta empresa, logró ramificarse y logró incorporar nuevos giros de negocios, ¿no? Logró incorporar nuevos giros de negocios, con lo cual hoy en día le hizo muy bien a esta empresa esa crisis, ¿no? ¿Cuáles son estas algunas consideraciones con relación a lo que nos atañe ahorita con cambio de giro, ¿no? Es decir, un negocio cualquiera, es decir, cualquier negocio que podamos hacer hoy en día, ¿no? ¿Qué forma de los negocios es el más importante que de alguna manera me lleve a mí? Es decir, ¿cuáles son las modalidades legales que tengo yo para hacer esta forma de los negocios? Y finalmente, las alianzas estratégicas que de alguna manera los empresarios pequeños, medianos, más que todo los pequeños y medianos, están desarrollando, y las grandes empresas están de alguna manera impulsando más que todo ciertas políticas de reserva con relación a temas de costos y todo lo demás, de inversión, ¿no? Reducción de inversiones, etcétera, ¿no? Ok. Este es un negocio cualquiera. Tenemos un señor Mendoza, un señor Sayán, a una señora Sayán y un señor Arenas. Y en este negocio cualquiera, de alguna manera, entonces tenemos un negocio cualquiera, ¿no? En donde el señor Mendoza
conoce de imprenta, es la señora Sayán, propietario de imprenta, y el señor Arenas tiene cartera de clientes, ¿no? Entonces, estos tres, de alguna manera, realizan una serie de, una serie de situaciones. Pasando, el señor Mendoza conoce imprenta, propietario de imprenta, el señor Arenas tiene una cartera de clientes, ¿no? Entonces, el señor Ruiz, por ejemplo, es un trabajador de imprenta, y obviamente su negocio se dedica a la imprenta, ¿no? Una variable 1 es una NewCo, que de alguna manera, donde el señor Mendoza, que tiene el know-how, tal como comentamos en la parte anterior, que conoce imprenta, ese es un know-how, el señor Sayán, que tiene un activo, que es la propietaria de imprentas, y el señor Arena, que tiene una cartera de clientes. Había un negocio cualquiera, ¿no? Tenemos al señor Mendoza, a la señora Sayán, al señor Arenas, ¿no? Y en este caso, el señor Mendoza, obviamente conoce de imprenta, la señora Sayán tiene un activo, que es un propietario de una imprenta, y la señora Arenas tiene una cartera de clientes. El señor Ruiz, obviamente, es un trabajador de imprenta, es decir, es un colaborador el tercero, que de alguna manera desarrolla el trabajo de imprenta, y el negocio es una imprenta, ¿no? Una variable 1, tenemos una NewCo, que es como yo comentaba, es el señor Mendoza, ¿no? Con la señora Sañán y el señor Arenas. De hecho, los tres conforman una nueva sociedad, ¿no? Y contratan a un tercero que es como el señor Ruiz, ¿no? Para que desarrolle los servicios de imprenta, de trabajo de imprenta. Una segunda variable, que es una NewCo, una nueva empresa, donde tenemos al señor Mendoza y al señor Arenas. Y en el caso del señor Mendoza, en esta NewCo, tenemos que va a aportar como el know-how, en este caso, y el señor Arenas que va a aportar con una cartera de clientes. Y por tanto, también contrata, en este caso, los activos de la señora Sayán, que es un alquiler, por ejemplo, alquiler del inmueble, de la imprenta, y tenemos un contrato con Ruiz, es decir, con el señor Ruiz para que desarrolle los trabajos de imprenta. Es decir, tenemos al final dos tipos de variables, y podemos tener otras variables también, pero yo traigo a colación estas dos variables, que es lo que es común. Y por la experiencia que hemos tenido con algunos servicios profesionales, que generalmente se forman sociedades de este tipo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del tema de la licencia, ¿no? He hecho una agenda muy, muy corta, ¿no? Donde tengo el objeto social, tengo la ley general de sociedades, algunas principales licencias, tengo normas COVID-19 sobre el cambio de giro de negocios, un proyecto de reforma de la ley general de sociedades y unas opciones de negocio y su implicancia en el derecho societario y empresa. Bueno, un poco de doctrina, ¿correcto? Un poco de doctrina es lo que nos dice de alguna manera Manuel Broseta Pon, ¿no? Manuel Broseta, que es un tratadista español muy, muy reconocido, ¿no? Él en toda la definición del objeto social hace obviamente una gran definición, pero yo creo que me quedo con estos tres elementos, ¿no? Que es el elemento del objeto social, que es una garantía fundamental para las empresas, ¿correcto? Y sobre todo la garantía fundamental para tres sujetos. Primero, para la propia sociedad, ¿correcto? Para la propia sociedad, en la cual obviamente delimita la esfera de su propia actividad. Luego, para los propios socios, donde sus inversiones están invertidos específicamente para desarrollar esa actividad y no dejar a que sean en negocios extravagantes del objeto social, ¿no? Es decir, que no sean específicamente para estos temas. Tengamos en cuenta que el tema de los socios, esas inversiones muchas veces, ¿no? Como son personas que solamente van a invertir y no están muy metidos en la administración, entonces ellos van a tener que ejercer algún control externo sobre la administración de esas inversiones que tienen, ¿no? En la sociedad. Por eso es importante, en esta definición, es una garantía que ayuda a los socios con relación a las inversiones, ¿no? No destinarlos para otras situaciones. Y obviamente para los terceros que contratan con la sociedad, es delimitar las facultades de los órganos. Es decir, yo sé que de alguna manera cualquier tercero obviamente va a intentar, no siempre le va a pedir la información acerca si tiene facultades o no. Es decir, por ejemplo, si yo tercero voy a contratar con una empresa grande, ¿no? La empresa grande va a obedecer con toda la manera de poder
supervisar de alguna manera que los contratos que se celebren con los terceros pues sean los terceros que tengan facultades, ¿no? Lo mismo los terceros deben hacer con las sociedades, con las cuales contratan, de que esas sociedades grandes deberían de alguna manera tener las facultades, o las personas que representan esas grandes sociedades deben tener las facultades dentro de su ámbito de representación. Entonces, de alguna manera nos ayuda esta garantía tanto para la sociedad, para los socios, como para los terceros, ¿no? ¿Qué nos dice la Ley General de Sociedades con relación a este tema, ¿no? ¿Qué nos dice la Ley General de Sociedades con relación al objeto social? Mire, la Ley General de Sociedades nos dice todo esto, pero hay, yo he subrayado lo amarillo que me parece lo más importante dentro del objeto social, ¿no? Son obviamente situaciones lícitas, es decir, el desarrollo de las actividades debe ser de índole lícito, ¿no? El cual debe estar detallada, ¿no? Y constituye obviamente su objeto social, o sea, primero de carácter lícito. Otro, de los actos relacionados, que obviamente deben estar relacionados entre las actividades que hay en el objeto y que no estén además expresamente indicados, ¿no? Y finalmente, este no puede tener carácter exclusivo a otras entidades o personas, es decir, no puede ser un objeto igual o semejante a otros objetos sociales que existen en el mercado, que están destinados ya en otras empresas o en otras entidades del sector público en este caso. Pero miren lo que va a ocurrir la crítica a este artículo 11. El artículo 11, ¿correcto? Este es el artículo 11, ¿no? Yo les he membrado de alguna manera, es decir, los he dividido en dos, ¿no? El primer párrafo y el tercer párrafo del artículo 11, ¿no? Y esto comento por qué lo he desmembrado. Porque al final dice lo mismo. Es decir, si voy atrás, acá está el primero, segundo y tercer párrafo, yo voy a analizar este primer párrafo con este tercer párrafo. ¿Y qué me llega a la conclusión de esto? Que es igual. ¿Por qué? Si uno lee el primer párrafo, la sociedad circunscribe sus actividades, aquellos negocios u operaciones, y acá en amarillo, lícito, cuya descripción detallada constituye su objeto social, voy aquí y el tercer párrafo dice lo mismo, la sociedad podrá realizar los negocios, operaciones y actividades, ¿no? Que prácticamente es igual arriba, pero lícitas indicadas en su objeto social. O sea, ahí hay un tema idéntico, ¿no? Se entiende incluidos en el objeto social, dentro del tercer párrafo, actos relacionados. Y acá también, se entiende incluido dentro del objeto social, actos relacionados. Y finalmente termina, y aunque no estén expresamente indicados en el pacto social o en el estatuto, y acá también dice, aunque no estén expresamente indicados en el pacto social y en el estatuto. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros, cuando nosotros trabajamos, en este caso, ¿no? Yo trabajé en la Comisión de Proyectos de Reforma de la Ley General de Sociedades, nosotros de alguna manera criticamos durante las reuniones, ¿no? Cuando salió esta modificación a la Ley General de Sociedades en el artículo 11 del objeto social en enero de 2017, dijimos, oye, esto prácticamente es lo mismo, o sea, no sabemos qué es lo que querían decir, ¿no? El primer párrafo con el tercer párrafo del artículo 11 prácticamente dice lo mismo, o sea, por las puras lo han modificado, ¿no? Ahora, como bien saben, o bueno, si ustedes de alguna manera, algunos no conocen, el Estado peruano, en el año 2017 conformó, perdón, en el año 2016 creó una comisión de alto nivel de reforma de la Ley General de Sociedades, ¿no? Y fuimos invitados 15 especialistas del Perú a poder, de alguna manera, mirar toda la Ley General de Sociedades y buscar en dónde es que deberíamos de hacer las repetidas modificaciones. Y al final, luego de más de 2 años de trabajo, pues dimos un proyecto de reforma, es decir, dimos un texto de reforma de la Ley General de Sociedades y lo dimos en el año de mayo, junio de 2018, es decir, hace un año y medio atrás, presentamos al Ejecutivo el trabajo final de la reforma de la Ley General de Sociedades en el Perú. Y en este texto de proyecto de reforma, con relación al objeto social, todo prácticamente es casi lo mismo el anterior, pero aquí quiero detenerme, ¿no? En el 10.2. Este es el texto de proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades de mayo de 2018. Y en el 10.2, dice, es válido establecer objetos sociales indeterminados que permitan que la sociedad se dedique a cualquier negocio u operación lícita. Miren acá lo interesante, ¿no? Nosotros, al interior de la comisión, evaluamos un poco el tema de los objetos indeterminados. Y miren, ¿ah? ¿Por qué nosotros evaluamos el tema de colocar indeterminados? Yo comencé aquí la exposición ahora con relación a los eventos que ocurrió en el año 2001, que es el ataque a las Torres Gemelas. Entonces, este ataque a las Torres Gemelas creó un caos a nivel mundial de incertidumbre y creó un problema de inseguridad en todos los países, en todos los aeropuertos. ¿Por qué? Porque tenían temor de que otra vez tocaran en cada país
algunos fueran secuestrados aviones y fueran lanzados como si fueran proyectiles a cualquier sitio estratégico de cada país. Nosotros pensamos en ese problema y en otros problemas y dijimos, bueno, señores, ante esta situación y estos caos, a veces las empresas necesitan salir de estos problemas y hay que darles la posibilidad de que sus objetos sean de manera indeterminada, ¿no? Es decir, que puedan desarrollar cualquier tipo de objeto social. Ahora bien, esto pensando en empresas pequeñas, grandes y medianas. Las grandes empresas probablemente no estén dentro del tema indeterminado, porque seguramente van a buscar tener un control un poco más de todas las inversiones que hagan. Pero sin embargo, hablamos de las medianas, de las pequeñas y las microempresas, que esas, ante un caos como lo que estamos viviendo hoy, podrían haberse beneficiado si es que el Ejecutivo o el Congreso pudieron haber al menos modificado el artículo 10 del proyecto de reforma general de sociedades, tomar esta propuesta y poder hacer las modificaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahorita no lo hacen todavía. Sé que en el Congreso están discutiendo este artículo 10 porque nosotros nos han dado, o sea, nosotros, en este caso a mí, me han solicitado que yo envíe mis comentarios a este artículo 10 para ver si es viable o no es viable, y obviamente le hemos dicho que sí es viable, y estamos ante la posibilidad de que nos llamen, nos convoquen para poder, de alguna manera, conversar sobre este artículo 10, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo digo esto indeterminado? Porque en otros países lo hacen, pues, ¿no? En otros países lo hacen. En otros países lo hacen, como por ejemplo en Colombia, está la Sociedad por Acciones Simplificadas desde el año 2008, en Chile está la Sociedad por Acciones, el SPA o el SPA del año 2007, bueno, en México también. Y en Perú tenemos algo parecido a esto, que se llama la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada, la SACS, que ya ustedes, me imagino, van a conocer o conocerán. Y esta es una nueva modalidad que ya comienza a ejecutarse en diciembre de este año, correcto, esa ejecución, ¿no? Porque obviamente la SUNAR ha dado ya los modelos de constitución de este tipo de sociedades, sean con accionistas, dos accionistas, tres accionistas, y bueno, cualquiera de estos dos modelos está ahí, ¿no? Pero en este modelo, por ejemplo, tampoco se considera el objeto social indeterminado, ¿no? Entonces, por eso yo traigo a colación, hemos estado revisando hasta hace un momento un objeto social determinado, y ahora estamos bajo la figura analizando de por qué es que se debe incorporar el objeto social indeterminado para que puedan de alguna manera beneficiarse de estas empresas que ahorita se encuentran en crisis. Bueno, ahora nos compete un poco, después de ver estos temas, las normas COVID con relación al cambio del giro de negocio, que han salido ahora último y de alguna manera sintetizado en tres principales normas, ¿no? Estas son las tres principales normas que son las que nosotros, por ejemplo, en la consultora, hemos estado mirando bastante y apoyando a las medianas empresas en transformarse a su giro de negocios, ¿no? En este caso, este decreto legislativo, ¿no? Que acerca de propuestas y de condiciones regulatorias, esta resolución ministerial con una prueba de alineamientos técnicos, ¿no? Desde el punto de vista vivienda, ¿no? Para hacer cambio de giro de negocios a aquellos que tienen solamente de nivel de riesgo bajo medio. Y finalmente también tenemos los nuevos lineamientos o el nuevo listado de actividades simultáneas y adicionales señalado por este decreto supremo 009-2020 produce, ¿no? Creemos que estas tres normas son las tres normas madre que obviamente nos lleva adelante para poder hacer un cambio de giro de negocio. ¿Qué nos trae principalmente estas tres normas, ¿no? ¿Qué nos trae principalmente estas tres normas? Miren, de hecho, estas tres principales normas, ¿no? Tenemos lo primero, es que el giro deben ser afines o completamente entre sí, ¿no? O sea, debe ser giro afín o completamente entre sí, cuyas municipalidades obviamente la definen, ¿no? Es decir, estos giros, la municipal, si yo voy y tengo un pequeño restaurante y quiero convertirlo pues, en una bodega o en algo un poco más, transformando ese negocio a expender comidas y todo lo demás, pues debo acudir a la municipalidad respectiva a fin de ver, siguiendo obviamente los lineamientos del PRODUCE, que ya señalé anteriormente, es decir, estos lineamientos de aquí, ¿no? Esto del Decreto Supremo 009, ¿no? Entonces,
yo voy y la municipalidad dice, bueno, ya produce, sacó sus lineamientos, ya lo hemos hecho nuestro, esto dicen las municipalidades, entonces ustedes que vienen acá a hacer el cambio de giro, están dentro de estas actividades adicionales, ¿no?, o similares, y entonces va a proceder el inicio de su trámite para poder hacer el cambio de giro. El titular de licencia de funcionamiento calificado con nivel de riesgo bajo o medio puede realizar la refracción o acondicionamiento. Es decir, yo puedo hacer una refracción o un acondicionamiento, obviamente de acuerdo al tipo de giro de negocio que voy a desarrollar. No tiene que haber una afectación en las condiciones de seguridad, porque si lo hay, de alguna manera ahí sí hay un problema, ¿no? Entonces, porque si hay una afectación en la condición de seguridad, de repente va a ser observado por la municipalidad en la inspección y, bueno, pueden tener problemas con el tema de la licencia de funcionamiento. No debe haber un incremento de nivel de riesgo, obviamente. Yo tengo ya un certificado, esto estoy hablando con la licencia de funcionamiento para aquellos que ya lo han obtenido en este caso, ¿no? O sea, de hecho, tengo una certificación de inspección técnica de seguridad de edificaciones, ¿no? Entonces, un ITSE, como le dicen, un ITSE, un certificado de inspección técnica de seguridad de edificaciones. Este documento, obviamente, lo tengo que incorporar al expediente de obtención de licencia, ¿no? Si es una oficina, una torre corporativa, obviamente le tengo que pedir a la torre corporativa, al administrador de la torre corporativa, esta inspección de técnica de seguridad de edificaciones, porque eso va a ser mi documento adicional para poder verlo. Ahora, si no estoy en una torre corporativa y estoy en una bodega o esto, igual tengo que solicitar mi trámite de ITSE, ¿no? Tengo obviamente una entrega, para entrega a domicilio, distribución, producto y servicios sin trámite adicional, es decir, si yo voy a vender algún producto, ¿no?, puedo desarrollar un servicio de delivery sin ningún trámite adicional, lo cual, esto es importante porque antes sí tenías que pedir un permiso a la municipalidad respectiva, ¿no? Ahora ya no. Ahora, la aprobación automática es en un plazo de 2 días hábiles cuando el riesgo es bajo o medio. Antes eran mayores a 7, 8 días hábiles, más o menos. Hoy es en 2, nada más. Luego, la realización de inspección técnica de seguridad y plazo es de 8 días hábiles, para el caso de riesgo alto o muy alto. Es decir, si estoy en una situación de riesgo alto o muy alto y voy a obtener una licencia, el plazo se ha reducido, me parece, antes era 15 días hábiles, 10 a 15 días hábiles, ahora se ha reducido a 8, a la mitad. Y la notificación, obviamente, es bajo un consentimiento vía electrónica, ¿no? Es decir, no voy a tener que acercarme a la municipalidad, sino me lo van a notificar a través del correo electrónico, ¿no? Ahora, de hecho, en todos estos trámites, ¿no?, es necesario estar dentro de un riesgo medio o bajo, que es lo más fácil, versus el riesgo alto o muy alto, que ahí sí se complica un poco un cambio de giro, ¿no? También otros temas adicionales a tener en cuenta en un cambio de giro de negocios es el cumplimiento de las normas sanitarias, es decir, hay que cumplir con los protocolos de acuerdo a la cantidad de colaboradores. Como ustedes saben, hay protocolos, hasta ayer, me parece ayer o antes de ayer, se ha aliviado un poco el protocolo para una cierta cantidad de número de trabajadores, de colaboradores. Ya no es necesario, pues, tener una enfermera o etcétera, ¿no? Pero hay empresas tipo medianas para grandes que sí necesariamente tienen que contener un tema de protocolo, ¿no? Actualización de los formatos de la declaración jurada, obviamente a raíz de las normas COVID, las municipalidades han procedido a actualizar sus formatos, correcto, tienen que actualizar los formatos, y esto es de acuerdo al TUE de licencia de funcionamiento, que me parece que aún todavía no ha salido, en estos días iba a salir el nuevo, ¿no?, de acuerdo al tema COVID. Y finalmente, tener en cuenta los lineamientos técnicos de vivienda, tal como comenté las tres primeras normas madres, ¿no? Este lineamiento técnico de vivienda, tales como medios de evacuación, señalización, el segundo es instalaciones eléctricas, protección contra incendios, 3 plan de seguridad, entre otros, ¿no? Y los lineamientos de actividades similares o complementarios, ¿no? El PRODUCE, que es la tercera norma madre que he comentado, ¿no?, al inicio, el cual no debe tener ninguna afectación de condiciones de seguridad, ese es uno, es decir, no debe haber ninguna cosa que ponga en riesgo o que aumente el riesgo en el negocio. Si yo estoy en un riesgo nivel bajo o medio, pucha, tengo que tener mucho cuidado con el tema de condiciones de seguridad porque me puede elevar el riesgo y por tanto puedo tener problemas al momento de poder pedir el cambio de giro de negocios. En lo segundo, obviamente, tal como dije, no riesgo alto ni muy alto.
El tercero, el área debe ser menor al que ocupa el giro de negocio, es decir, si yo tengo un área de 300 metros cuadrados y mi giro de negocio que voy a incorporar o que voy a cambiar solamente ocupa 100, 120, perfecto, califica, pero si por ahí ocupa un área mayor, no puede ser, no va a ser permitido. Y cuatro, no alteración de manera estructural, esto es importante, no puedo alterar de manera estructural la infraestructura del establecimiento, ¿no? Es decir, debe ser condiciones mínimas, tal como señalaba acá antes, tal como estábamos, solamente a lo mucho, refracción y acondicionamiento, ¿no? Refracción y acondicionamiento. No puedo ir más allá de una modificación en la infraestructura. O sea, la manera estructural, ¿no? No puedo, y que de alguna manera me pueda aumentar algo de peligro, algo de riesgo, ¿no? Bueno, esta es la norma de vivienda, ¿no? Esta es la norma de vivienda, los lineamientos de vivienda, y acá están lo que se ha incorporado en las normas de vivienda, ¿no? Establecimientos objeto de inspección clasificados con nivel de riesgo bajo, medio, según la matriz de riesgos, ¿no? Y acá tengo, pues, para salud, encuentro, hospedaje, educación industrial, oficinas administrativas. En este caso, nosotros en la consultora hemos ayudado bastante en esta parte de la oficina administrativa y en esta parte de comercio, ¿no? Entonces, hemos acompañado a los empresarios a que logren obtener este cambio de giro en las municipalidades respectivas. Estas son las actividades simultáneas que es el produce, ¿no? Y, por ejemplo, acá doy a colación estos cinco que están aquí a la derecha. Miren, acá ven los cinco, del 39 al 43. Estos cinco de acá son los cinco nuevos, porque antes solamente eran hasta aquí, estas 38 que están acá, ahora se han incorporado estos cinco, ¿no? El lavado de autos, ¿no? El módulo móvil de alquiler de bicicletas, servicios de alquiler de menajes, artículos de decoración, servicios de alquiler de efectos personales y el coworking. Miren, esto está de moda acá en Lima, por lo menos, el coworking. Me imagino que en Arequipa también está el tema de coworking con los edificios empresariales y esto se ha incluido como una actividad simultánea adicional en la cual uno puede pedir el cambio de giro de negocio. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque todas estas actividades simultáneas adicionales, y acá retrocedo, ¿no? Perdón, acá entramos a la gestión de cambio de giro, ¿no? O sea, traigo la gestión esto por algo, ¿no? O sea, por lo que hemos hablado hace un momento. Primero tengo un cambio de giro desde el punto de vista societario u otros. Pero para llegar a este cambio de giro, tengo unos protocolos de seguridad, tengo que obedecer unos protocolos de seguridad, tengo que incorporar los lineamientos de actividades simultáneas adicionales que hemos hablado hace un momento, cuáles son esas actividades, que es el slide anterior. Los lineamientos técnicos del sector vivienda, tal como hemos hablado, esos lineamientos que tienen que tener tema de seguridad, de evacuación y todo lo demás. Acá de alguna manera es importante actualizar la información. La licencia de funcionamiento, en este caso la obtengo, ¿no? De producto de todos estos cuatro, obtengo la licencia de funcionamiento y concluyendo con un certificado de inspección técnico de seguridad. Miren, acá lo interesante, la parte operativa es la siguiente, ¿ya? Cuando yo tengo una licencia de funcionamiento nueva o tengo un cambio de giro, por tanto, tengo solamente comunico el cambio de giro, ¿no? En estas dos situaciones, para lo que son riesgo bajo y medio, generalmente presento una declaración jurada llenando unos formatos, ¿no? Pero la inspección va a ser posterior. O sea, la inspección va a llegar posteriormente y si tú posteriormente acreditas de que todo está de acuerdo a que es un riesgo bajo o medio, inmediatamente te lo aprueban, simplemente inmediatamente estás en línea, ¿no? En regla, ¿no? Es decir, pero si por ahí ellos te observan luego de la inspección, correcto, estoy hablando solamente para negocios bajo medio, te observan en la inspección, ¿no? Te pueden revocar la licencia o te la puedan suspender en tanto de alguna manera no hayas cumplido con levantar algunas observaciones que ellos te pueden presentar en esa visita posterior, ¿no? Y finalmente el certificado de inspección técnica de seguridad que es el ITSE, ¿no? ¿Todo esto para qué? Para poner en marcha este cambio de giro de negocios, ¿no? Pongo en marcha, en este caso, el cambio de giro de negocios, ¿no? Y con lo cual, obviamente, mi pequeña empresa comienza nuevamente a funcionar bajo el nuevo giro de negocio que he puesto, ¿no? Bueno, este de aquí es un ejemplo de cambio de giro, ¿no? Yo tengo una empresa, o un profesional, o una empresa, correcto, de servicio de odontología, en donde de alguna manera está ahorita proveyendo estos dos temas. Es decir, ellos están trabajando a 50% o al 30% del servicio de odontología, que es un servicio muy sensible, ¿no? Y obviamente se han dedicado a la venta de delivery, porque la venta de delivery es tal como comenté hace un momento,
está, primero, la municipalidad ya no pide esa autorización, y segundo, obviamente, tienes que cumplir con algunas normas especiales sobre el tema de los protectores, y tercero, ya está permitido las ventas de delivery, ¿no? Como actividad similar y todo lo demás, ¿no? Siempre cumplan con qué, para que se dé todo este pequeño gráfico, se tiene que cumplir con lo siguiente. Primero, que obviamente tenga un riesgo bajo o medio, ¿no? Esto de acuerdo a los lineamientos de vivienda. Y segundo, tal como dije, esté de alguna manera bajo estas actividades similares o idénticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ven el artículo 37, el numeral 37, de libre de productos, acá abajo, por ejemplo, ¿no? Abajo dice de libre de productos. Entonces, cumpliendo con todo eso, se puede llegar adelante, y más lo que hemos hablado con ese pequeño gráfico de toda la documentación o de todos los actos previos que tengo que desarrollar, llego inmediatamente a este giro de negocios con el cual se está planteando en este ejemplo. Bueno, ahora tengo algunas opciones empresariales a tener en cuenta para un giro de negocios, ¿no? Es decir, ¿qué opciones empresariales tengo de alguna manera para poder realizar inmediatamente el cambio de giro de negocios? La primera idea, como opción empresarial, es una persona natural con un negocio, ¿no? Es decir, muchos de ustedes saben que las personas naturales pueden dar, de alguna manera, realizar actividades económicas, ¿correcto?, con su RUC, y obviamente puede incorporar a esta persona natural bajo renta de tercera categoría y abrir una planilla bajo el nombre de la persona natural, ¿correcto? Abrir una planilla con el nombre de la persona natural, incorporar trabajadores, renta de tercera categoría y todo lo demás. Pero en este caso, si yo, por ejemplo, estoy haciendo actividades de odontología, trayendo al cambio el ejemplo, y he puesto ahí como persona natural, pues en ese momento se me viene la pandemia y obviamente ingreso a la web con mi clave sol e incorporo un giro adicional. Total, el RUC me admite hasta 3 giros de negocio, ¿no? Entonces, incorporo un giro adicional, inmediatamente le gatillo incorporando y me da esta opción que es la más rápida para el empresario persona natural, ¿no? Esa es la más rápida y la más común. El que realmente es empresario formal, ¿no? El que realmente quiere trabajar de esa manera. Ahora bien, tenemos una segunda opción empresarial, ¿no? Para hacer cambio de giro, ¿no? Tenemos la incorporación de una unidad de negocio dentro de la sociedad. Una incorporación de una unidad de negocio dentro de la sociedad. ¿Y esto qué quiere decir? Que voy a crear una nueva unidad de negocio dentro de la empresa, ¿no? Es decir, la empresa puede dedicarse, en este ejemplo, a confeccionar zapatos y fabricar muebles de cuero, y obviamente va a haber un acuerdo mediante Junta General de Accionistas y una DJ, es una declaración jurada del gerente general, el crear la unidad de negocio. En este caso, ¿cómo se llama la unidad de negocio? Se llama producción de mascarillas a propósito del COVID-19. Producción de mascarillas. Obviamente, destinando parte de los activos para poder, o sea, si yo tenía mis activos que estaban muy fuertes, confeccionando zapatos y muebles de cuero, yo sé muy bien que ahorita confeccionar zapatos y muebles de cuero se me hace complicadísimo porque la gente no va a comprar rápidamente tantos zapatos y la piensan dos veces porque pueden saber que los zapatos puedan estar entre comillas infectados o lo que fuese. Entonces, tienen cierto riesgo y no quieren comprar. ¿Qué es lo que está saliendo ahorita? Son estos temas de las mascarillas y todo lo demás. Entonces, esta gente destina sus activos que estaban para esa actividad económica de negocio y por tanto incorpora una nueva unidad de negocio. ¿Cuál es esa? Es esa de mascarillas, pero utilizando los activos de la empresa. Pero ¿para cómo logro llegar a eso? Logro llegar a través de un acuerdo de Junta General de Accionistas con una declaración jurada de gerente general, ¿no? Nosotros, digo esto porque en las asesorías que hemos dado constantemente, quieren hacerlo con un acuerdo de directorio. Y la verdad es que el acuerdo de directorio, el directorio en una sociedad, más que todo, es un órgano que se encarga solamente de poder tomar las decisiones con relación a algunas decisiones del día a día que le compete en comunión o en concordancia o en nexo con el gerente general, ¿no? En cambio, si este es un tema que es un objeto social medio cambiado, pero no tanto, ¿no? Entonces es un tema que le compete estructuralmente a la Junta General de Accionistas porque es el núcleo del negocio, ¿no? Entonces, porque son sus inversiones. Entonces, por lo tanto, no somos de la posición de dejar al director o al gerente general la idea de incorporación de este nuevo negocio, ya que involucra, como digo, el núcleo de la sociedad. En este caso, va a tener que primar la voluntad de los socios en una Junta General de Accionistas, ¿no? Este tema, al ser un cambio de unidad de negocio, no hay necesidad de inscripción. Este tema no hay necesidad de inscripción en registros públicos. Este es un tema interno, nada más.
pero para cuidar, o sea, para salvaguardar a los órganos de administración, creemos que sea el órgano de propiedad, la Junta General de Accionistas, el que deba de alguna manera tomar la decisión de crear esta nueva unidad de negocios. Otra forma empresarial o opción empresarial que tenemos un poco para el cambio de giro de negocios, tenemos el cambio del objeto social, que es el más común también, durante la etapa de la pandemia, hace mes y medio, no funcionaba de alguna manera la notaría, ¿no? Y el registro público estaba medio complicado. Hoy en día, hace casi ya 3 semanas, va a cumplir un mes, que ya las notarías están funcionando. Entonces ya es el momento oportuno para hacer cambios de objeto social. Entonces, en este caso, puedo hacer un cambio de objeto social, modificación de los estatutos, ¿no? E incorporar el nuevo giro de negocios que quiero desarrollar, ¿no? Y así evitar problemas en las decisiones económicas frente a la sociedad, socios y terceros. Y recordarán ustedes, ¿por qué digo sociedad, socios y terceros? Porque recordarán ustedes cuando yo comencé a hablar un poco de la doctrina, yo dije que había un tema garantista en el objeto social. Entonces, este tema garantista en el objeto social eran 3 elementos, ¿no? Yo le decía la sociedad, y luego decía el tema de los socios, y finalmente le decía la otra garantía de los terceros, y terceros sobre todo que contratan con esta sociedad, ¿no? Hay que tener en cuenta, obviamente, si aquel accionista o aquel socio, sobre todo, no está de acuerdo con el cambio del objeto social, pues puede ejercer este derecho de separación de acuerdo al artículo 200 de la Ley de las Sociedades, ¿no? Entonces, de hecho, algunos de los socios dicen, no, yo no quiero cambiar porque este es un tema que no nos compete, mejor no estoy de acuerdo, entonces cambio, me separo, ¿no? Entonces, ejerzo el derecho de separación y, por tanto, ya me devuelven las inversiones que he podido tener a esa fecha. Tal como señala, obviamente, Broseta, esto es lo que yo le decía hace unos momentos, la inscripción genera seguridad para el tercero de conocer con quién está contratando y sus facultades, ¿no? Es decir, esto de aquí tiene que estar inscrito en registros públicos, con lo cual, obviamente, procedo a hacer este cambio de giro de negocio, ¿no? Otra opción empresarial que tenemos también es la constitución de una empresa individual de responsabilidad limitada, una IRL, ¿no? Entonces, una IRL también puedo de alguna manera crear una IRL para hacer un nuevo giro de negocio o de una nueva sociedad. Es decir, o puedo crear una IRL o puedo constituir una nueva sociedad que sea solamente exclusivo para atender estos cambios, estos temas de negocios producto COVID, ¿no? COVID-19, ¿no? Hay tantas cosas que han salido para el tema de COVID-19, ha salido pues protectores de mascarilla, ha traído pues alfombras así de seguridad, mecanismos de limpieza para autos, etcétera. O sea, han salido muchos temas con relación a estos temas de seguridad producto del COVID. O a lo mejor también constituye una subsidiaria, es decir, yo soy una empresa matriz y obviamente constituye una nueva sociedad, pero en esa nueva sociedad yo soy la empresa dominante, se puede decir, la que tiene la mayor participación del accionariado en esa sociedad. Entonces, y obviamente aporto un patrimonio, ¿no? Y por tanto, si esta sociedad va adelante muy bien, se convierte en una subsidiaria mía y comienzo a trabajar con ella, ¿no? O también a través de alguna fusión, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo puedo hacer una fusión por constitución, ¿correcto? Es decir, desprendo una parte de mi patrimonio, de mi masa patrimonial, y lo hago para poder constituir con otra sociedad, lo hago para constituir una nueva sociedad a través de una fusión por constitución. Y eso también es una forma de reorganización societaria que también ocurre. En este caso, nosotros sí hemos recibido preguntas con relación a ese tema de reorganización societaria y sí hemos visto también el tema tributario ahí, ¿no? Bueno, así como el cambio de giro produce todos estos efectos en materia empresarial, todos estos efectos de alguna manera de resiliencia, de hacer cambios, de incorporar nuevos giros de negocio, modificar el objeto social, crear empresas, pedir las licencias, tal como hemos dicho, todas las licencias, no son muchas, son poquitísimas nada más y en corto plazo, ¿no? Y que encima son notificadas vía electrónica, etcétera, etcétera. También se presentan algunas discusiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos discusiones. Y de las dos, una, obviamente, viene unos 3 temas más, ¿no? Una discusión es la situación de las MIPES versus empresas grandes por cambio de giro de negocio, ¿no? Acá tengo una relación de poder versus uno de la relación de necesidad, ¿no? Tengo una de poder versus un tema de necesidad. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros nos hemos encontrado, en el ejercicio,
desde el punto de vista de empresas grandes, ¿no? Las empresas nuestras, por ejemplo, se relacionan con empresas pequeñas, ¿no? Y las empresas pequeñas, pues, ya no están haciendo o ya no están... Primero de que las empresas pequeñas ya no necesitamos sus servicios o sus productos en estos momentos, no los necesitamos, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera ha habido bastante rebaja de costos y el empresario, obviamente el grande, define pues no utilizar más esos productos. Pero las MIPES vienen y te ofrecen otros productos, es decir, o productos que tú necesitas. Entonces, obviamente, como empresa grande, tú necesitas saber si esos productos son controlados, no son controlados, si tienen sus permisos. Y al final preguntamos, pues, de alguna manera, si es que... Es decir, preguntamos todas las seguridades. ¿Y qué va a pasar con las MIPES? ¿Qué va a pasar con las pequeñas empresas o las microempresas? Te va a decir, pucha, no he hecho nada, no tengo, está en trámite. No, pucha, entonces, de alguna manera, las MIPES se ven en una necesidad de poder ver cómo hacemos, o sea, las MIPES, de cómo hacemos para obtener esos permisos, lo que la gran empresa requiere para yo nuevamente trabajar con ella, ¿no? Entonces, no es que las empresas grandes aprovechen la necesidad, simplemente no evalúan el estado de necesidad de poder apoyar a las pequeñas empresas, ¿no? A veces no los empresarios grandes dicen, pucha, me gustaría, pero pucha, Jorge, tengo estos temas que no me cuadran y la verdad es que mejor, hasta que no estén validados ellos mismos, pucha, no contrato con ellos y mejor busco en el mercado a otros que sí tienen, ¿no? Entonces, esto es un tema más que nada de relación de poder de su estado de necesidad, ¿no? Y esto ocurre en la realidad, esto sí ocurre en la realidad y lo hemos visto, ¿no? Otro gran problema que se presenta también son desde el punto de vista también igual de las grandes empresas frente al cambio de giro de los proveedores, ¿no? Entonces, una primera idea que las grandes empresas dicen, ok, tú vas a cambiar un cambio de giro, tú vas a hacer un cambio de giro, ya, perfecto. Dime, tu cambio de giro, ¿ya modificaste tu estatuto? O sea, ¿ya modificaste el objeto social? No he modificado el objeto social. Pucha, mira, entonces para ayudarte, al menos envíame un acta de Junta General de Accionistas, si es una sociedad, ¿no? Y si es una RL, obviamente el acta del titular, ¿no? Envíame un acta de Junta General de Accionistas donde se definió crear la nueva línea de negocio, ¿no? Es decir, y la DJ de gerente general. Al menos, o sea, envíame eso, ¿no? Envíame eso. Ok, listo. Se le envía y por lo menos ya, en este caso, la empresa grande ya tiene cierta tranquilidad con que de alguna manera poder trabajar con esta proveedora, ¿no? Es decir, le han dado documentos legales en donde de alguna manera gatilla de que la gran empresa esté tranquila sabiendo de que ningún accionista de ese proveedor mañana más tarde le va a venir a hacer un problema a la gran empresa, ¿no? Segunda opción, dentro de esta situación donde las grandes empresas, ante el cambio de giro de estos proveedores, pequeños o medianos, o grandes también, de alguna manera, para seguir la relación de negocio, ¿no? Solicitar a la compañía el acta de Junta General de Accionistas, ¿correcto? En donde se defina la modificación del objeto social y DJ de gerente general. Así como también acompañar la copia del título de ingreso de registro público de la modificación y luego se acompaña la inscripción. Es decir, el otro punto es que si voy por el cambio del giro negocio dentro de la creación de una nueva unidad, o voy por el otro lado del cambio de giro negocio de la modificación del estatuto, que es la segunda, ¿no? Entonces, la segunda yo le pido, ¿saben qué, señores? ¿Qué más cambiado? Ya, bacán. Entonces, envíame el acta de Junta de Accionistas, envíame la declaración del jurado de gerente general y envíame el título de haber ingresado ese documento a los registros públicos de Lima. Con esos tres, comenzamos a trabajar nuevamente, o sea... Ya que has cambiado de giro, seguimos ahora trabajando bajo tu nuevo giro de negocio. Hasta que de alguna manera este tema se pare o este tema nuevamente esté más tranquilo, inmediatamente de alguna manera gatillamos con tu otra actividad. Es decir, al final, esa pequeña empresa o mediana empresa o gran empresa, proveedora de la gran empresa, ha incorporado un nuevo giro de negocio que la ha hecho bueno y finalmente va a suceder lo mismo que sucedió con Victorinox, ¿no? Al inicio, cuál el ejemplo que comencé, que incorporó nuevos giros de negocios y que le han resultado y que ahora puede representar un 10, un 20% de sus ingresos. Eso es interesante, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no?
Entonces, pero ahí la gran empresa está diciendo, no es que no te voy a poder contratar, pero te voy a contratar, pero cúmpleme con estos requisitos previos al interno, ¿no? Y tres, de ser posible, en cualquiera de los casos que hemos mencionado, tanto en el 1 como en el 2, hay que acompañar un correo electrónico del proveedor. En este caso, al menos, del colaborador que está haciendo nexo del proveedor con el colaborador de la gran empresa, ¿no? Al menos con un correo electrónico que ayuda a que se tiene todos estos documentos y que además se le va a acompañar otras cosas, ¿no? Se tiene todos estos documentos y que además se va a acompañar en el corto plazo todo lo que están solicitando, ¿no? Entonces, yo creo que con esto le estamos dando también la posibilidad de no romper la cadena de negocios con el pequeño o mediano empresario que contrata con la gran empresa, ¿no? Estos son algunos problemas que se presentan y puede haber muchos más problemas, pero yo creo, nosotros creemos que hemos identificado estos dos a grandes rasgos y que de alguna manera es bueno y es importante incorporarlo para que la gente conozca, ¿no? Para que todos conozcan y finalmente estén un poco más tranquilos de que el cambio de giro de negocios está siendo bastante bien aceptado, la gente se está transformando y creemos que de alguna manera el abogado, en este caso el abogado de empresa desde el punto de vista del cliente o el abogado de empresa como asesor externo, pues debe acompañar en la consecución y en el cuidado que se debe tomar en este cambio de giro de negocio. Claro está de que, tal como dije, el tema de tener un objeto social indeterminado en este momento cobra mayor valor porque les permite a esos pequeños medianos empresarios de alguna manera maniobrar de manera rápida en los negocios que ellos se quieren colocar, ¿no? Dejando la posibilidad de que les den los grandes empresarios, de seguramente por el tema de la cantidad de inversiones, seguramente no se van a sujetar a este tipo de objeto social indeterminado. Hay gente que está en contra del objeto social indeterminado, es verdad, por el tema de que la inseguridad y todo lo demás. Y nosotros no lo hacemos por el tema de que en otros países, nosotros al interior de la Comisión de Reforma de las Leyes Sociales, no lo hacemos porque algunos países no han aplicado, simplemente yo lo puse como ejemplo. Pero realmente vemos que en donde se han aplicado, vemos la realidad que es prácticamente parecida a la nuestra, en México, por ejemplo, está funcionando bastante bien, ahora, sobre todo ahora, por algunos datos que manejamos, ¿no? Entonces, sería importante que ya que en el Congreso hay esta discusión del artículo 10, modificar este objeto social, esperemos el llamado para poder debatir con ellos y poder decir la posibilidad de que esto es importante hacerlo en estos momentos. Bueno, yo creo que nuestra conversación lo he centrado lo más que he podido, comenzando un poco con una experiencia realmente muy fuerte para una gran empresa, como que fue lo que le sucedió. Segundo, enfocando bastante en lo que es el objeto social, determinado o indeterminado. Tercero, pasando por las normas COVID en cambio de en el cambio de giro de negocios. Y finalmente, las modalidades empresariales para lograr este cambio de giro de negocios y concluyendo la problemática que puede haber en este cambio de giro de negocios, ¿no? Yo creo que, de alguna manera, este es algo muy sucinto que he querido presentarles a ustedes allá en Arequipa, bueno, en general a todos. Nosotros creemos de que desde el punto de vista como asesores externos estamos, la experiencia nos avala de que deberíamos de colaborar obviamente con todos los empresarios desde el más pequeño hasta el más grande y poder hacer que las cosas no se caigan, al contrario, seguir unidas, o sea, colaborar impulsando que las cosas, a que los relacionamientos económicos sigan unidos, ¿no? No dejándolos a cada uno por un lado o por el otro, o excediendo en la información que se le quiere poder requerir a esos pequeños, medianos o grandes proveedores, ¿no? Yo creo que finalmente esto va a pasar y nosotros, al momento de poder haber hecho esta exposición, nos hemos dado cuenta que estamos en un mejor momento, creo yo, de poder transformar muchas cosas. Y creo que esta es una de las maneras de poder gestionar y ayudarla, ¿no? A través de un cambio de giro de negocio. Conmigo sería, no sé si hay alguna pregunta o algo, pero yo creo que les agradezco bastante por la paciencia de estos minutos.
creo que ha sido menos casi una hora, y bueno, muy, muy atento para todas sus preguntas, y sé que ha habido algunas interrupciones, pero la verdad que es parte del proceso de todo este tema de la comunicación virtual. O sea, creo que acá en Colombia nada más ha habido problema con Anonymous. Anonymous ingresó a una video, igual, a un webinar, ingresó para hacer tontería y media igual y amenazar a todo el mundo. Bueno, pues a mí no me gustaría que ingrese un Anonymous acá, que me amenazca y me digan, te voy a hackear. O sea, personalmente no me gustaría, ¿no? Porque, bueno, pues, pero en fin, ocurren estas cosas y bueno, hay que tomarlo como debe ser, ¿no? Muchas gracias. Doctor Jorge, muy agradecido. En realidad, su exposición ha sido muy enriquecedora para nosotros. No todos los días tenemos en Arequipa un especialista en fusiones, en adquisiciones de empresas. Tenemos algunas inquietudes que nos han estado escribiendo algunos de nuestros alumnos de la facultad, dejando al final siempre la invitación para que nuestros alumnos puedan también incorporarse al Centro de Estudios de Sociedades, Fusiones y Adquisiciones de Empresas de la Facultad de Derecho. Pero quería, antes de terminar, doctor, hacerle algunos comentarios que nos escribían nuestros participantes. Se está viendo que este proceso estos procesos administrativos sobre cambio de giro a propósito de la emergencia sanitaria por el COVID, está tendiendo a una simplificación administrativa, ¿no? Una aprobación automática en algunos casos, con plazos breves, una evaluación previa también corta para que se pueda, las microempresas, sobre todo, y pequeñas empresas, que son las más afectadas, ¿no? Sobre todo porque estas pequeñas empresas y microempresas representan casi el 95% de nuestro núcleo empresarial, ¿no? Y son fuente importante de empleo. Entonces se ve que de parte del gobierno ha habido cierta agilidad en prestar los mecanismos necesarios para que estas medidas puedan ayudar a reestructurar los modelos de negocio, reconvertirlos a las nuevas necesidades de los consumidores. Como usted bien señala, debe respetarse de todas maneras los criterios de salud y seguridad en el trabajo. También nos indicaban de que, y como usted lo había señalado, siempre debe haber una formalidad en la Junta General para estas nuevas unidades de negocio que se formen en las empresas, ¿no? Y agradecerle porque en realidad este webinar y esta especialidad del derecho empresarial hace de nosotros, los estudiantes del derecho, de los abogados, ese complemento importante para la empresa, ¿no? El abogado que debe acompañar a la empresa en sus necesidades de transformación en estos procesos difíciles y en esta crisis que está viviendo nuestra nación y en realidad todo el mundo, doctor Jorge. No, es así, doctor Giovanni, definitivamente este tema de la simplificación que ha habido y el apoyo de gobierno a las pequeñas, micro y medianas empresas ha sido importante, ¿no? Ha sido importante y yo creo que pudimos haber ahorrado un poco más de tiempo, ¿no? Pero ha sido válido y de alguna manera nos va a ayudar bastante para poder incluso ver cómo está funcionando, ¿no? Estos nuevos cambios de giro de negocio, ¿no? Me parece que incluso podríamos hacer algo adicional, ¿no? Por ahí calculo yo incorporando más actividades similares o adicionales, ¿no? Que han sacado la lista de productos. O sea, se me vienen a la mente pues otras actividades como, no sé, paseo de perros, ¿no? Paseo de perritos o estas otras personas que ya se han puesto desfavorecidos también, ¿no? En su momento, o sea, hay temas que hay pequeñas actividades, pero que realmente esas pequeñas personas que están haciendo esas pequeñas actividades son la buena, y lo juntas a todos los que hacen eso, es una buena masa, ¿no? Pero sí, o sea, definitivamente yo creo que podríamos ahí incorporar algunas otras actividades adicionales para que toda la gente se vea favorecida, ¿no? En Arequipa, comentarle, doctor, que la administración pública, digamos los gobiernos locales, algunas municipalidades sí han dado, digamos, una muestra efectiva de apoyo a los administrados, ¿no? Hay algunas municipalidades que con la simple solicitud logran la aprobación automática para un cambio de giro, necesario, como es abarrotes, comestibles, venta
de productos de primera necesidad, y de esa manera se apoya también al comercio, a la pequeña empresa, ¿no? Sí, definitivamente. Las municipalidades ahora sí están bastante activas con este tema, ¿no? Aquí hemos visto temas en Magdalena, en Surco, ¿no?, algunos distritos por citar, que realmente el rol ha sido súper proactivo, ¿no? Y cumple los plazos, o sea, están cumpliendo los plazos, por lo menos eso es lo que nosotros ese es el feeling o lo que nosotros sentimos acá en las municipalidades, ¿no? Incluso hay un tema, como dije en un principio, la actualización del tubo de la ley de funcionamiento, que tiene que actualizar algunas declaraciones juradas, ¿no?, de acuerdo al COVID, ¿no? Es decir, hay algunos formularios, ¿no?, tienen que actualizarse. Y y me imagino que ya cuando salga eso, yo creo que estaríamos incluso mejor encaminados, ¿no? Perfecto, doctor Jorge. Muchísimas gracias. Dejarlo finalmente para que haga usted, como presidente del Centro de Estudio de Sociedades, Fusiones y Adquisiciones de Empresas de la Facultad de Derecho, la invitación a nuestros alumnos para que puedan probablemente abrazar y conocer esta linda especialidad de Derecho Empresarial, de la cual usted es un experto. Muchas gracias y lo invitamos para que pueda convocar también a nuestros numerosos alumnos de la Facultad de Derecho en Arequipa. No, muchas gracias, doctor Giovanni. Primero, agradecer por la presencia a todos, sobre todo a todos por igual. De hecho, la Universidad San Martín de Porres está encaminando un poco a tener presencia a nivel sociedades, funciones de adquisiciones, y todo tema de empresa, ¿no? A nivel prácticamente en sus filiales, ¿no? En sus filiales. Entonces, nosotros aquí en Lima estamos con el Centro de Estudios del año 2016, que se creó en noviembre, un 31 de octubre de 2016. Y realmente, activamente, el Centro de Estudios ha comenzado el año 2017, en marzo de 2017, a trabajar. De hecho, nosotros desde 2017 hemos estado haciendo bastante conferencias, estamos haciendo bastante trabajo súper activo con los miembros del Centro de Estudios, que son prácticamente un poco más de la mitad son estudiantes de la Casa de Estudios de la Facultad, y la otra tercera parte, más o menos, son egresados de la Facultad, que han sido anteriormente miembros del Centro de Estudios, pero ahora que ya son egresados, abogados, ¿no? Entonces, y con todos ellos estamos, porque queremos realmente que la Universidad San Martín de Porres, pues, sea un referente en esta materia, ¿no? En materia de sociedades, instituciones, adquisiciones. Entonces, lo que queremos es aprovechar, de hecho, como dije en un principio, nosotros teníamos planeado ir ahora en marzo de este año para allá, para Arequipa, y vamos a tocar en las puertas a finales de Arequipa, y ocurrió todo esto, pero como digo, este tema no nos ha doblado de alguna manera, o doblegado de alguna manera. Y lo que queremos es aprovechar este tema de sistemas, a pesar de los inconvenientes como hemos tenido ahora, ¿no? Aprovechar de alguna manera, traer algo bueno para la ciudad, para Arequipa, de esta propuesta que maneja el Centro de Estudios, y que de alguna manera ha servido bastante en el crecimiento, no solamente profesional, también humano, también de los que integran, ¿no? El Centro de Estudios, de alguna manera, tiene, como dije, ya 3 años. Se han logrado indexar muchos trabajos de investigación que han hecho los mismos miembros del centro. Los nombres de los investigadores dentro del centro, que son más que todo alumnos y acompañados de otro director del Centro de Estudios, pues de alguna manera encaminan un trabajo de investigación empírico, total, muy bueno, y logramos indexarlo, pues, en algunas revistas especializadas, y usted ha sido testigo, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado acá, ¿no? Conjuntamente con usted, hemos visto aquí, nos han felicitado y todo lo demás, ¿no? Luego ahí hemos participado también muy activamente en normas de connotación empresarial a nivel estatal, ¿no? A nivel Estado. Hemos participado activamente con la Superintendencia de Mercado de Valores, hemos logrado incorporar normas a lo que ha dispuesto la Superintendencia de Mercado de Valores, y que lo han hecho prácticamente bajo la dirección nuestra, pero los mismos chicos, dentro de ese afán de poder conocer más los temas, y dentro de ese afán activo de poder convertirse en alguien técnico, ¿no? Una persona especializada en esta materia porque le gusta, hemos logrado, pues, de alguna manera esta incorporación, ¿no? Hasta en 2 oportunidades, no solamente una, hemos hecho hasta en 2 oportunidades, entonces
Y es más, creo que somos el único centro de estudios a nivel Perú que de alguna manera ha logrado incorporar esta figura, ¿no? Incluso nos han felicitado a nosotros, ¿no? Como Centro de Estudios de San Martín. Entonces, y además también promovemos becas, ¿no? Promovemos becas a los mejores chicos que están obviamente trabajando muy fuerte y lo hemos becado pues para asistir a algunos congresos acá en Lima, presenciales, ¿no? En temas corporativos, en temas de mercado de valores. El año pasado fueron 7 becas. O sea, obtuvimos 7 becas para poder llevar a 7 chicos a un seminario internacional de fusión y adquisiciones, que fueron 3 fechas, ¿no? Fueron 3 fechas y fue totalmente, de alguna manera, quizás por algún relacionamiento que podemos tener nosotros, ¿no? Ya como profesionales, ¿no? Como directores, y que logramos pues, que premiar a estas personas que de alguna manera trabajaron muy fuerte en ese año con el centro para que vayan a la beca. Y ahora, por ejemplo, también tenemos otra beca. Tenemos otra beca también para el tema de que es compliance, ¿no? Y lo tenemos ahora a finales de julio para un curso webinar de todo un día y también se le va a becar a esta persona que trabaja bastante con el centro de estudio. Entonces, de hecho, y hay otro plan también de salir al extranjero, ¿no? Estamos trabajando ahí para salir al extranjero, doctor, así es que, y para ello el tema es soñar, ¿no? Es soñar, es sentir de que el centro de estudios porque a uno le gusta, o sea, uno puede estar metido en todos sus temas laborales, puede estar metido en todos sus temas técnicos, todo, pero creo que hay un tema que a uno creo que quisiera hacer algo por su universidad, ¿no? Entonces, lo mejor que puedes hacer algo es decir, pucha, comenzó con un simple papel en el año 2016, y hoy en día ya estamos pues en Arequipa, mañana más tarde podemos estar en Chiclayo, en otra filial, y por qué no, en unos meses más podemos estar en el extranjero, ¿no? O sea, y en eso estamos trabajando, ¿no? Entonces, yo los invito a todos sus alumnos, doctor, a toda la comunidad de Arequipa, ¿no? Estudiantil, a que participen de este centro de estudio de Sociedad de Fusión y Adquisiciones, que es un centro de estudio bastante abierto para todos y que obviamente lo único que se pide pues es compromiso, ¿no? Es mucho compromiso de todos aquellos que de alguna manera ingresan porque es así, ese trato es horizontal, pero en ese trato horizontal debe haber ese ganas y ese compromiso de que de que van a aportar y que de alguna manera van a trabajar para el centro de estudios y que se van a, de alguna manera, identificar con la universidad a partir del centro de estudios, ¿no? Yo quiero hacer la invitación, nosotros estamos haciendo la convocatoria de acá en unos 10 días, doctor Giovanni, yo creo que con usted vamos a enviarle la convocatoria para que usted nos ayude a publicarlo allá en la sede de Derecho, ¿no? En el programa de Derecho ahí de la San Martín, Arequipa, y invitar pues a todos los chicos para que puedan participar de esta convocatoria, ¿no? Yo creo que le va a ser muy bien para todos en su carrera, ¿no? Muchas gracias, doctor, y ojalá que en Arequipa tengamos un buen semillero del Centro de Estudios de Sociedades, Fusiones y Adquisiciones de Empresas. Estamos seguros de que nuestros alumnos van a estar atentos a las transformaciones empresariales que se dan en la zona sur. Uh-huh. Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno, Ilo, vamos a encontrar a raíz de este fenómeno escisiones, fusiones, distintas transformaciones empresariales que la academia es la más interesada en conocer estos procesos para que, como usted lo había dicho, seamos abogados que acompañan a las empresas, abogados que dan soluciones a estas necesidades del mercado empresarial. Ojalá que también, producto de estas investigaciones que hagamos aquí en el sur, podamos tener también el privilegio de juntarnos nuevamente en nuestra facultad en Lima y presentar alguna publicación científica o algún artículo en nuestra revista Vox Juris, que sea un aporte también de esta filial sur en esta oportunidad del estudio de sociedades y fusiones que usted nos está brindando. Uy, doctora, allá en Arequipa hay mucho por hacer con el tema de las empresas, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, un par de clientes en materia de olivos, las ricas aceitunas, ¿sí? Entonces, hay mucho por hacer y hay tanta gente que tiene sus tierras de cultivo y todo lo demás y le venden a estas grandes empresas, pues, ¿no? El tema de los olivos y todo. Y como usted dice, ¿no? A los pequeños, grandes empresarios, allá
hay minería, ¿no? Hay todo allá. Entonces, creemos que esto va a ayudar a forjar, como usted bien dice, doctor, una mixtura de temas de que los alumnos acompañen a estas empresas y realmente dentro de su ética como profesional, pues colaboren más que alabar a un quiebre empresarial, a un quiebre de régimen económico, de decir ya no se puede hacer más nada. No, simplemente hay que alabarlos a que las cosas, hasta donde podamos, lograr que los dos, el aparato económico, acompañarlos hasta que se logre y se acompañe y ninguno de los dos sufran, ¿no? Si ya ha llegado un momento después de ello, ya no se pudo hacer nada con todas las opciones empresariales que hemos presentado, pues ahí quedará y bueno, por lo menos nos quedamos con la satisfacción de haber hecho todo lo posible, ¿no? Muchas gracias, doctor Jorge Conde Granados. Ha sido un placer tenerlo en la Facultad de Derecho de Arequipa. Estoy seguro que esta no será la primera ni tampoco la última oportunidad en la que nos vamos a juntar para hablar sobre empresas, sobre fusiones, sobre adquisiciones y sobre las novedades que le va a presentar el Sur, ¿no? Ojalá que en una próxima oportunidad estemos conversando del éxito empresarial, de la transformación que brindan nuestros ciudadanos arequipeños, que son caracterizados por ser empresarios pujantes, por ser personas proactivas en sus negocios, y ojalá que podamos comentar algunos de estos nuevos casos de reestructuración muy pronto. Invitar finalmente a los asistentes, a los participantes, de que puedan llenar la encuesta sobre este evento una vez que termine la transmisión, para poder tener ahí también un reflejo de las necesidades y de los cursos que podemos dar siempre en la Facultad de Derecho. Muchas gracias, doctor Jorge Conde, y ojalá que muy pronto podamos seguir conversando sobre estos temas que son tan importantes para nuestros estudiantes y para la comunidad en general de Arequipa y del sur del país. Muchísimas gracias, doctor Giovanni, por la invitación y a otra oportunidad, a su disposición.